¿Vienes a honrar a las familias? Namaste. Jamás había visto algo semejante. Oh, y yo jamás he visto a alguien llevar las cenizas de su madre. Sí. ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña. Pero su muerte puso fin a la senda dorada. Todo sería diferente si hubiera muerto luchando. Pero no lo hizo. Fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa, al este de Banapur. Aún sigue allí. ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero ten cuidado. Nur controla la zona ahora. Tengo que irme. Ah, me preocuparía si no fuese. Que me he cargado su base. El que está diciendo que controla, básicamente, creo, o es por arriba. No. Es más, creo que es la casa justamente que no me dejaba entrar a mí. Creo. ¿O no? ¿Eh? Yogi y Rit. Creo que es aquí. ¿Qué está pasando? Nada como tal. Tampoco es que esté pasando nada. Como tal. Que voy a hacer todas las misiones primero. Que va a ser más fácil. Aparte, así la historia no la pasamos y tal. Y a partir de pasarme la historia,
Voy completando hasta el 100%. Vale. Pensando en la imagen que proyecto al mundo y creo que me falta el apoyo de un famoso, en plan una visita de Dennis Rodman. Tal vez podría hacer que el Galaxy de Beckham jugase un amistoso con mis 11 mejores hombres. Ah, muy visto, ¿no? ¿Qué tal una estrella del pop? Si el dictador de Turkmenistán consiguió que J-Lo le cantase el cumpleaños feliz, yo puedo conseguir a algún clásico. Voy a ver por cuánto me sale Kanye. ¿Le sigues en Twitter? Es una delicia. Me encantaría charlar con él. Bueno, suerte. Chaval, el campeón ha vuelto. La defensa del campamento ha salvado muchas vidas. Me habéis puesto en una situación difícil. A mí te habría dejado que murieran. ¿Y para qué? ¿Por datos que podríamos necesitar o no? La elección correcta era obvia, hermano. Tu padre habría hecho lo mismo. Es la senda dorada. Es la dirección que seguíamos antes de la muerte de Mohan. Por eso acepté el reto. Porque conocía a tu padre. Y respetaba su visión. ¿Y dónde encaja Amita en todo esto? Siempre reconozco sus méritos. Pero no hacen falta dos líderes. No si quieres terminar el trabajo. Tu padre me enseñó eso. Descubre lo que le motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Eso te va a doler. Ahora no le llamo hermano. Sí. Bueno, a ver, la ha llamado campeón. No. Me hace gracia porque... Soy el Tito Pagan. ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame, AJ, ¿a quién apoyas? ¿Has caído prendado de la dulzura de Amita? ¿O te han encandilado los bucles y la mandíbula de chico malo de Sabal? Cada uno elige su estilo de vida. Él no es mi tipo. A pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir, en realidad juego en el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo ha habido una mujer para mí. Soy de narcóticos. Disfruto de la hierba local. Me fumaría uno con vosotros, pero no tráfico. No valgo para eso. Amita, sin embargo, aspira a convertirse en un capo del negocio. Si lo pensáis, estaría bien. La mayoría de los capos son tíos gordos y poco en forma que tienen los secuaces haciendo el trabajo. Pero ella quiere ser la jefaza y a mí me parece bien. Me gustan las mujeres que tienen el control. Me parecen sexys. Y si se salva uy. La suya, Colombia parecerá una tienda de golosinas al lado de Kirat. Ya lo veo. Me imagino a Amita cubierta de cadenas de oro, con su Uzi, ordenando que saluden a su amiguito mientras esnifa coca en el culo de un sprint. Cuidado. Sí, muy sexy. Si alguien lo retransmitiese en directo, seguro que lo vería. Lo digo por Amita, tío. Un momento, llamando. Amita... Dios mío, lo siento, lo que quería decir era... Cuando decía que eras sexy, quería decir que... No, quería decir que eras sexy y lista. Eres las dos cosas, no son excluyentes. Vale, voy a parar, lo siento mucho. Tíos, que sepáis que aunque haya dicho que Amita es sexy, no quiere decir que no sea lista y poderosa, y una líder excelente. Tiene mi voto en todas las categorías. Hola. Idiotas.
¿Quién es? Ah, no es aquí. Monasterio Chalhama, o Hama, Chalhama, o como coño se lea. Los seguidores de Kira excavaron este monasterio en la ladera de la montaña alrededor del año 500 a.C. Aquí se escribieron por primera vez las enseñanzas de Kira. Chalhama se ha conservado cuidadosamente y ha sido restaurado muchas veces durante los siglos siguientes a su construcción. Y a un día de hoy el templo y un monasterio en activo. Está bien. Not bad. El hijo del gran Mohan. Sí. Zabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Supongo. Banasur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor. Coge una cesta de ofrendas. Vale. Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Hostia, una cabra. Creo que la cabra... No molesto. Los dioses nos bendicen con sabiduría. Nos reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. Al girar la rueda. La vida sin emoción no es vida. Pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Zabal habla muy bien de ti. Ha pedido que te permitamos ver esto. Yalum, el gran demonio, reside en todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Yalum dormido y satisfecho. Sí. Bueno, ¿puedo irme ya? Somos un pueblo espiritual. Sí. Tu padre lo entendía, pero además inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, AJ. Bueno, yo me voy lentamente. No quiero molestar. Ya sabes, seguir con vuestros rezos y vuestras cosas. Chao. No puedo saltar. ¿Pero puedo irme ya? ¿Esto era la misión? ¿No hay nada más que hacer? Sí. Van a por el alijo de armas.
Sé que es el ejército real. ¡Están destruyendo los iconos! ¡Hola, hijo de puta! ¡Están atacando a los monjes! ¡Id a las puertas! Vale. Joder, tío. ¿Qué ametralladora? Los soldados están atacando el escondite. Necesito ayuda. ¿El escondite? Están intentando volar las puertas. Pienso pierde tu cabeza con la ametralladora. Coño, que hay una ahí. Un momento. Oh, ¿en serio? Vale. Oh. Ahora que se me había ocurrido algo divertido. ¡Ah, coño! Que aquí había una ametralladora. Que no me la marque en el mapa. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión. AJ, podría haber sido mucho peor. Gracias. Vale. Saludos, AJ. Saludos, señora. Zaval, el ejército atacó el monasterio, pero lo rechacé. Menos mal que estabas allí, hermano. Ese lugar es un símbolo para nuestra gente, una fuente de estabilidad. Tu padre era consciente de ello. Le habría venido bien tener más hombres como tú en la guerra. Porque hay news. Bueno. Para arriba. Ya. O sea, siempre que estoy cerquita, pasa algo. Que es, a lo mejor termina mejor el juego si simplemente me voy.
Espérate. Hola. Ya que le he robado todo. AJ, hijo mío. Ah, vale. Pensaba que deberíamos trabajar juntos, tú y yo. Y mira por dónde la providencia lo ha hecho posible. Bendito sea el Señor, mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la lucha. Son los salmos, te lo traduzco. Haz sí. lo que hacen los soldados, aunque eso signifique pisar un país impío como este. Como soldados, nuestra voluntad asesina protege a los Mala. Nuestros. ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? ¿Sí? Armas, AJ. Armas. Sin ellas, ¿cómo pasarán por el mar de la angustia y aplacarán las mareas crecientes? Ayúdame, AJ, y la senda dorada recibirá sus armas. Vale. Alabado sea. La venda que cubría tus ojos ha caído. Un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento. Necesito que cojas este rastreador y traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere. El señor te proporcionará un medio de transporte. ¿Qué te parece? Me parece que estás zumbaísimo. ¿Amén? Amén. ¡Vete ya! ¡Ve! Pero zumbaísimo. ¿Tú eres el señor? Hola, AJ. Creo que sí. Encontra al señor. What the... Genus, el rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas. ¡Gran noticia, AJ! Pero ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente. Es probable que el ejército real haya enviado hombres para hacerse con el cargamento del helicóptero. ¡Abátelo si es necesario! O escabúllete como un ladrón nocturno. ¿Aquí solo está este? Sí. No sé qué ha pasado ahí, pero... Vale.
Ah, coño. Había un tío aquí. No os quiero hacer daño. Lo siento. Huye. Huye. Gracias. ¿Me vas a hacer matarte? No quiero. Aquí hay un trozo. Aquí hay otro trozo. Sí, voy a coger la piel. Sí, de lobo tibetano se necesita piel bastante. Será ese cuerpo seguramente. En mi cabeza era mejor. Dime por favor que se puede, dime por favor que se puede, dime por favor que se puede. Caca.
Vale, esto tiene más sentido. ¡Hostia! De ti, por ejemplo, sí que necesito ápil. Encima de la roca. ¿Ves? Mierda, está vacío. Me he encontrado un oso. Tiene que ser esto. Pero si no son armas, ¿ves? ¿Por qué me ha enviado aquí? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hey! ¡Hola! Thank you.
Fueron buenos lobos, exacto. Hola. Ahora no te fumes las flechas, porfa. Estiva lo bruto, ¿eh? Vale. Uf, al cargar más ese, menos mal que lo he hecho. Necesitamos la carne. Caja extrañamente pequeña, tal como pediste. Creí que era un cargamento de armas para la senda dorada, por eso acepté. Y así está decretado que los hombres mueran una sola vez. Después, el juicio. Te mienten, y lo sabes. Lo llaman el círculo de la vida, pero la vida se construye sobre un montón de huesos. Devóralos, o te devorarán. Para los animales es supervivencia. Para los humanos, son negocios. ¿Esos son? Negocios, AJ. Terribles negocios. Me salvé por un balazo en la cabeza. Mató a mi antiguo yo, el terrible, el que podría considerarse un señor de la guerra. Pero esa bala abrió un agujero en mi cráneo que dejó entrar la luz de Dios y fui bautizado en las cataratas de Coca. Entonces, ¿esos diamantes? Levítico 17:11. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Son remanentes de mis antiguas fechorías. Cada diamante es un pecado. Y he cometido multitud. ¿Y las armas para la senda dorada? Las tendrán. Y mejores. Ve, di a Amita y a Sabal que recibirán sus armas. Y quizá les interese saber también que Deplur está preparando un gran cargamento de opio en la vieja fábrica de qué. Es que de... ¿Opio? Otro terrible negocio, EJ. ¡Venga! ¡Díselo! Cuando hayas acabado, ven a verme, pues la obra del Señor no tiene fin. Bueno, creo que no sabe que Deplur es... no está allá. Hey, hey. Namaste. Hola. Te sabe ensalada, hostia, eso es preocupante.
400 metros, está cerquita. LOL. AJ, Longinus dijo que esto era de tu parte. Gracias. Gracias, hermano. También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Hay que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Sabal, no tenemos recursos naturales. Y cuando seamos libres, ¿qué? Las minas se han agotado, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo, ¿y luego qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres mejor que Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra, de verdad. Narcoestado. Far Cry 3 en el 4. Vamos, destruir todo y hacer algo medianamente moralmente bien. ¿Qué es? ¿Este? ¿O ser una narco? Será narcos como quiere ser ella, por lo que veo. Moral al poder, ahí te he visto. Vale, antes de nada me va a chetar. Vale. A ver. Te ayudaré. Me alegro de contar contigo. ¿Y eso que te silenciaste? No, nada. Traficar con drogas. Amita, ha patinado. Ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego. Quémalo todo, Sep. A mí está muy todo, pero está zumba, sobre todo. ¿No puedes comprar?
¿Por? Trabajos forzados, brutalidad policial, guerra civil. No son buenos tiempos, hermanos y hermanas. Las flechas de fuego. Sí, sí, la flecha de fuego no la gasté. Por eso me he quedado con la... Con esto. ¿El motor de qué, gilipollas? ¿Ves? Aquí está. Yo iba a hacerlo, y las explosivas también, me quedaba una. Pero las explosivas hacen menos fuego, así que no me sirven de mucho, y hacen mucho ruido. Estaba encima del coche. He llegado al lugar. ¿Ves esos campos? Son de opio. Incéndialo todo. Los cultivos, las cosechas. Quiero que Peigan huela desde su palacio el humo que su fortuna desprende al arder. Ah, vale. Esto es, eso es lo que hace. Vale. Cosa sospechosa. No. Está aquí y está actuando. Vamos.
¡Vaya, ey! ¡Impedir que llegue a la fábrica! ¡Voy a matarte! ¡Tened los ojos bien abiertos! ¡Vaya, ey! ¡Tenemos varias bajas! ¡Estad todos bien atentos! ¡Buscad! ¡El que ha hecho eso no puede andar lejos! Tío. ¡Sal y deja que te mate! ¡Mancho! ¡Un enemigo! No hay... ¿What? Mierda. Para ti, campeón. ¿Por qué no explota? Да.
Creo que ya está. Ya está. ¿Por qué no muere? ¿Son inmortales? Los campos arden. Ojalá estuviese allí para verlo. Tu padre no solo luchaba por el bien de su gente, hermano. También trataba de proteger la tierra. Nuestras almas están vinculadas a este suelo. Eso es lo que Amita no entiende. Vale. ¡Viva! Gracias. Viva todo lo que dé destrucción. ¿Qué dice? Que me he equivocado de... No es lo que quería hacer, pero funcionó. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Salmos 23, 4. Me alegro de volver a verte, EJ. ¿Vienes a trabajar para el señor? Eso creo. He de confesarte algo, EJ. Sí. Tengo miedo. No al mal de los hombres, con ese es sencillo lidiar. No, es al mal dentro de mí al que temo. ¿Recuerdas mis pecados? ¿Qué? Ese terrible asunto del que te hablé. Sí.
Hablas de los diamantes, ¿no? Sí, y la sangre del cordero lava todos los pecados. Pero para ser puro, he de arrepentirme y hacer acto de contrición. Se está pecando igual en Kirat, y hay que remediarlo. Encuentra una oveja extraviada. Síguela y llegarás a una cámara. Tráeme lo que encuentres dentro. Entendido. ¿Eh? Y reúne a sus amigos y vecinos diciendo: ¡alegraos conmigo! Porque he encontrado mi oveja perdida. No, no he entendido la referencia. Todos son referencias. Religiosas. Y ese no es mi fuerte. Ah, pues necesito un coche. ¡Señora! Ojalá hubieras estado allí cuando atacaron la zona de descanso. No ha debido de ser antes de que... ¡Pero si me has pedido que esté aquí! Vale. Pensaba que me estaba diciendo que me quedase ahí. Vale. Ahora, subo al coche. Seguirlo. De la forma menos sospechosa posible, claro. Por eso. Pero no es el mando, es la sensibilidad del mando.
¿Puedo bordear? Tranquilo. En sigilo esto no se puede hacer, ¿verdad? Sigilo. Aunque en verdad casi me lo hago, ¿eh? No. ¿Verdad? Casi me lo hago. Toc, toc, ¿quién es tu puta madre? ¿Nos están disparando? No. Te cortaré la cabeza. Hazlo. Hazlo. Hostia, qué irónica de la vida, ¿no? Justo le he matado un tiro en la cabeza. Sí, pero es que no tengo la habilidad de ir más rápido, por desgracia. Aquí por dónde es. ¿Qué tengo que buscar exactamente? Sigilo en 3, en 2, en 1. Sigilo. Coño. Mother Todd,
No. ¿Traré? Hola, buenas tardes. Por favor. Gel. Ahora. Dime. Puedo jugar Counter todo lo que quieras. Sí. Pero eso, ¿a qué viene? Para esta tarde, dice. Han baneado a mi hermano un mes y pico por hacks. ¿Y será verdad? Entonces, él no tiene que hablar nada, ¿sabes? Si la banea por hacks. Pero nada, o sea, no te tendría ni siquiera que decir qué comprar. Vale. Y si lo marco, ¿para saber dónde coño? Vale. ¡Corre! Sermones. Entonces todos los hombres te verán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. En cuanto a ti, hay otra oveja extraviada. Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres. Vale. Cuídate, está cerquita. Buen elefante. Voy a ir en elefante. Nadie sospechará nada.
Hola. Coño, pues. Deja tu coche. Vale, pues para ti. ¡Joder! Vale, no, no tengo que coger el coche, tengo que coger. Y darme prisa, darme prisa, darme prisa, enciende, enciende, enciende. Hay veces que me marco una manqueada, pero otras veces me marco la hostia y me quedo en plan, tío. No sé ni cómo lo he hecho. No. No. Mierda. Okia, obligado a huir. Vale, cuidado. Podría haber varios enemigos. Sí, podría. Pero no. No, tío. Te dan en el hombro, pero vale. El hombre del nombre de oro. ¿Quién eres? AJ,
Estoy dolido. ¿No reconoces mi voz? ¿Debería? ¿La voz de Radio Kirat Libre? ¡Aquí Rabi Rey Rana! ¿Es verdad? No me reconoces. Bien, Rabi Rey Rana. Llámame Rabi Rey, tío. Vale, Rabi Rey. ¿De qué va esto? Tenemos que vernos. Te envío mis coordenadas. Ven a buscarme, tío. Toc, toc. Se notaba que era él. Ya, pero... Yo qué sé, según mi personaje nunca he escuchado la radio. ¿La cabeza de quién? Mierda. Bueno, el sigilo está bien. Todas las flechas aquí, ¿sabes? Ahora me conecto desde el móvil hasta ahora. Hasta ahora. Uy, joder.
un truco. Pero no. Gracias a ti hemos sido capaces de defender el puesto. Gracias. La verdad, creía que no íbamos a contarlo. Toma, te has ganado esto. Ah, se me ha hecho interminable. Es un milagro. Mi corazón está ardiendo. Tío. Se ha metido por medio, no es mi culpa. Jay y Anas, que no sé si he saludado. Al final lo has visto al tío de la radio. No, porque son secundarias. O sea, no es nada principal, ¿sabes? Es para quitar propaganda o algo así. Un momento, ¿te refieres a descubrir sus secretos?
No, ambas son sinónimas. Quieren decir la misma cosa. ¿Como por ejemplo flipar y alucinar? Sí. No, mierda. Ay. Oh, non si va, non si va, non si va, non si va. Oh, non si va, non si va. Bienvenido, hermano. Este es un remanso de paz. Fuera del alcance de los demonios de la vida moderna. Aquí estás a salvo. Oh, amigo, Onansiba, Onansiba ha venido desde lejos en busca de respuestas. Respuestas que podemos darle. Por un precio simbólico. No, en la vida nada es gratis. No. Siento que... Sentimos que... Sentimos que... ¿Quieres saber quiénes somos? Vale, yo soy Yogi y este es Reggie. Pero tú, extraño, eres hijo de una leyenda. ¿Eh? Veo un mundo de peligros y una madre con un corazón infausto. ¡Es Jay Gale! ¡Bienvenido a Guru Ashram! ¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mis padres. ¿Por qué no salís de aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y por qué quiere que nos vayamos? No lo sé, pregúntale. Pregúntale tú. Estoy aquí. Ah, que está aquí. Menos mal, ¿sabe dónde está? Vale, bienvenido, entra. Sí, ya sabes, mi casa es tu casa. Limpiaremos. Nos iremos enseguida. Pero antes... Fumemos... La pipa de la paz. Mientras comentamos los detalles. Te vas de rollo, ¿verdad? Ya sabes lo que pienso, me parece bien. De todos modos, ¿qué hacéis aquí? Hey, representamos los intereses de cierta persona influyente. Eso, a ella le encantaría estrecharte la mano en persona. Un cara a cara. Serías la cara. Bueno, si no es por las buenas, será por las malas. ¿Qué coño? What the fuck? ¿Pero qué coño? Ya, pero no podía hacer nada. Si por mí fuese, también le hubiese metido un tiro. ¿What? Sí, pero esta vez con mucha más gente. Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, Eidel. Ha llegado la hora de la verdad. Mira bajo tus pies cuando saltes a la arena. Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena. Si mueres, no habrá esperanza para ti ni para mí. Pero... No sé. Voy en pelotas. Gracias por el arma.
¿o qué? Gracias. Igual que mis animales. Pero veamos si esas agallas te sirven de algo en la arena. Posiblemente. Empieza la segunda ronda de apuestas. Yo también te tengo. Foto. Date. Oh, gracias. Uy. ¿Qué ha pasado? Esperaba que cayera mucho antes. Gracias. Mola. Ni la cara. No, en todos los juegos no, pero en este está bien implementado, en verdad. Gracias. No. No es mía tampoco. ¿Tú vas conmigo o contra mí? Me tomaré ese como un contra mí. Hostia, yo pensaba que había muerto. Apoyo. ¡Coño! ¡Joder! ¡Vale! Sí. Sí, pues yo prefiero que muera con la explosión que a tiro. ¿Cuál? ¡Que comience la última ronda! Vale. No es mucho más difícil que el resto. ¿Eh? Uy, vale. Además, aquí me puedo curar ilimitado. ¡Toma! ¿Qué pasa, hijos de puta?
Esta es más corta. No como el de zombie. Hola. Vale. ¿Intentaste matarme? Eso fue antes. ¿Sabes qué? Que te den. Parad. Esperad. Escúchame, por favor. Paul tiene a mi familia. Hasta que sepa que están a salvo, estoy atrapada aquí, a merced de Pagan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La senda dorada quiere a Paul muerto. Debo salvar a mi familia. Ayudémonos ambos. ¿Cómo? Te ayudaré a regresar a tu bastión. Y AJ, ten calma con Rey y Yogi. Los manipulan, como a ti y a mí. Vale. El tigre, porque es parte de la religión. La arena. ¿Estás listo para la sobreo con un héroe y se ha aclamado o muere como un cobarde? Te esperan tres tipos distintos de desafíos: batallas, infinito y desafío con armas. Destaca entre los campeones legendarios y consigue grandes recompensas. El modo infinito te desafía a sobrevivir contra interminables oleadas. El desafío de las armas necesita una puntuación mínima de 3 estrellas para ganar batallas. No hay alianza entre equipos, aprovechalo y deja. ¿Cómo que mire para arriba? ¿Tú quién eres? Mata a todos los perros. Tranqui. ¿Y este? Necesitamos ayuda. Los jabalíes salvajes son peligrosos, pero tienen carne buena y jugosa. Yo no puedo cazarlos. Ya he perdido dos dedos del pie. Aumenta la gran medida de la velocidad. Está zumbadísimo en este juego. ¡Ah! Aquí está. A ver cuándo te vas a comer. En cuanto te vayas a comer, le paso las fotos a Laura. Y poco más. Dejaré esto por hoy. ¿Tú no tienes hambre? No. Bueno, a ver, siempre tengo hambre, así que estoy acostumbrado. No, por eso las voy a hacer ahora. Ah.
pensando, AJ? ¿Que la droga no trae nada bueno? ¿En serio es eso? Esos campos que has quemado no solo eran droga. Eran libros, medicinas. Podríamos haber construido un hospital, de verdad. Pero no, Sabaldico, las drogas son malas. ¿Y tú quemaste nuestro jodido futuro? No creo que... Lo siento. Oh. ¿No era mi turno de palabra? ¿Debería caminar por detrás de ti haciéndote reverencias? Oh, tú no viste Kirat antes de la guerra. Yo tenía 6 años cuando mis padres me dijeron que debía casarme. 6. ¡Ese es el mundo que quiere Sabal! Solo digo... Verás, Sabal no es todo lo que parece ser. Si estuviese realmente preocupado por su tradición, ¿por qué no te pidió que protegieras las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira. Paul está intentando destruirlas como parte de su campaña para desprestigiar la Senda Dorada. Ahora mismo es lo último que necesitamos. Vale. ¡Quita el medio! ¡Oh, dioses! Bueno, no he matado a nadie. A ver, ¿tengo que ir para arriba o para abajo? Voy para arriba. María estaba de mala hostia por la vida. Au. Putos árboles. Creo que por aquí no es. O sí. Puede ser. No descarto esa posibilidad. No, 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 era ahí, era ahí. También poder, ¿para qué? Sí. Cucu. ¿Qué dice?
Me da igual. Un, dos, tres, un, dos, tres, corre. Córtame todo lo que quieras, cabrón. Hoy estaría tener un francotirador ahora, ¿eh? Eso es un L. ¿Qué dices? ¿De dónde ha venido? Por cierto, ya aprovecho. Gracias. No, no hace falta eso. No, no. Míralo allí. Ya está. Gracias, hermano. Tirad debe su nombre a esas estatuas. Es hora de encender los braseros y recordar a todo el mundo que Kira vela por su seguridad. Ah, coño, había un francotirador aquí. ¿Cómo diablos llego a los braseros? Trepa, hermano, trepa. Si ahora la pulso el... Ah. Hombre, tampoco hay mucho que trepar.
Vale. Tengo que ir en nada. Vale. Enciende el otro ya. AJ, necesito verte. Es importante, pero no puedo darte más detalles por radio. Por favor, ven a verme a Shattuck. Bueno, ¿tú te vas ya? Vale, pues yo más de lo mismo entonces. Guardar y salir. Chao.